Y es que fue pospuesta para hoy a las 12 del mediodía la reunión entre el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, donde van a continuar los planteamientos para consensuar aspectos relacionados a la ley de partidos políticos. Se recuerda que se nombró una comisión especial integrada por ambas representaciones del Congreso para el estudio de este proyecto, a quienes se les ha delegado la responsabilidad de establecer un acuerdo que pueda lograr la aprobación de ese proyecto. Deberíamos de ya tener una posición debidamente unificada y consensuada, que respete en todas sus partes la Constitución de la República, y yo entiendo que un aplazamiento, siempre y cuando en procura de afinar los detalles y los debidos acuerdos y consensos, es importante. A nosotros se nos solicitó que diéramos espacio a una formulación correcta del proyecto, a los fines de poder en el día de mañana llegar a la comisión con una decisión lo más posible consensuada. El sector oficialista, danilista, insiste en dejar una ventana abierta para las primarias con el padrón de la Junta Central Electoral. Una gran parte de los actores políticos, la oposición y hasta sectores de su propio partido, seguimos con la idea de que eso sería inconstitucional. Pero hasta ahora es, si como dice el pueblo, hay un tranque, lo tiene el PLD, no lo tiene la oposición. Nosotros le estamos diciendo que hagan la propuesta y la estudiamos y que busquen ellos su entendimiento. A las 12 del mediodía de hoy será esta reunión entre el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, y nuestro equipo periodístico estará dando cobertura a la misma.